Santa Sede, Ángelus del Papa. No se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Dios, que es amor, nos creó por amor y para que podamos amar a los demás permaneciendo unidos a Él. Sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios. Y también sería ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos dimensiones del amor, a Dios y al prójimo en su unidad, caracterizan al discípulo de Cristo. Con estas palabras, el Papa se dirigió a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro para recordar el Evangelio del domingo 4 de noviembre, que nos invita a todos a proyectarnos no solo hacia las urgencias de nuestros hermanos más pobres, sino sobre todo a estar atentos a su necesidad de cercanía fraterna, de sentido de la vida y de ternura. Se trata de evitar, dijo el Papa, el riesgo de ser comunidades que viven de muchas iniciativas, pero con pocas relaciones. Estaciones de servicio, pero con poca compañía, en el sentido pleno y cristiano del término.